De entrada vi que habíamos salido muy bien, estaban con mucha concentración, mucha atención y bueno, pudimos marcar el minuto, antes de los 2 minutos habíamos ya marcado, entonces eso nos dio todavía una tranquilidad para seguir buscando el partido. Creo que hoy fuimos un primer tiempo donde fuimos muy intensos, tratamos de no dejarlo reaccionar al Boys porque sabemos que es un buen equipo, que tiene buenos jugadores y bueno, la idea nuestra era tratar de ser protagonista, de jugar más en campo de ellos y obligarlos a retroceder y a que el equipo de ellos quede un poco partido, ¿no? Otro partido en cero, está mostrando una solidez muy importante el equipo, en lo que va del clausura un solo gol en contra recibió, entonces eso quiere decir que estamos muy bien y bueno, si nosotros podemos marcar cuando llegamos, somos un equipo muy complicado. O sea, ya sabíamos que va a ser complicado y encontrarse al minuto de juego con un gol, todavía se hace más cuesta arriba, pero bueno, con nuestras armas lo fuimos a buscar, creo que estuvimos cerca de marcar algún gol, de achicar la diferencia, pero como te decía, ya tiene muy buenos jugadores, empezó a manejar el partido y yo creo que después, bueno, el segundo tiempo se planchó y ya se nos hizo muy difícil. Pensando en lo que es el clausura y estar en la final, ¿esto es una despedida del torneo o crees que hay chances todavía en estos 4 partidos de descontar la diferencia con Costa? Y está muy difícil, la verdad está muy difícil. Hoy era el partido para nosotros meternos en la conversación. Yo creo que de nuestra parte ya no estamos bastante lejos. No sé si está definido el torneo para Costa, pero nosotros hoy se nos fue una chance importante.